así como... Ay. Botellita. Sí, pues. Ya, déjelo, tranquilo. Pero si es que quería pedir... Cielito, mira, la Alejandra ya tiene su novio, este churrazo que está acá. La Ignacia va a venir con el misterioso y solo va faltando mi Angel. Ay, mamá, tú sabes lo que yo pienso al respecto. Ay, sí. Madrina. No. Rubén. Oh. ¿Cuándo va a ser el día que me presentes a la candidata para casarse contigo? No sé, algún día, madrina. Algún día, algún día. Se va a cumplir el plazo y no vas a tener a nadie entre las manos. No, sí. Siempre tengo algo por ahí. Sí, espero que sea alguien decente, no como esas niñas que traes para acá. Ay, madrina. Oye, ojalá la Ignacia sepa escoger bien. Espero que no le toque un sinvergüenza como algunos que yo conozco. Y ojalá que no siga el mal ejemplo de su madre tampoco. Por favor, cállate la pedo. Oye, qué bien. ¿Quién será el novio de la Ignacia? Ay, me muero ganas de conocerlo. Sí. Somos dos. Somos tres. Ahí viene la Ignacia, mira. Ah, hola, papá. Sí, claro, lo que esperábamos. Entonces, a continuación, les presento a mi novio. Es un poco tímido. Lucas, mi novio. Hola, buenas tardes. Oye, ¿y ustedes dos son novios? Son el uno para el otro. Lucas, qué sorpresa nos diste. ¿No es cierto, hermanita? ¡Saca tus manos de encima de mi hija! ¿Qué pasa, mamá? Va a pagar. Oiga, pero qué chueco, traidor. Oiga, pero ¿qué alguien saca esta mujer? ¿Qué le pasa? ¡Párenla! Oye, así que tú eres dueño de una agencia de turismo. Sí, soy socia con una amiga. Ah, sí, tú eres socia de la Alejandrita, ¿no? Claro. Sí. Ay, la hija de la barrillera, qué atroz, mijita. Te doy un consejo, no te juntes con esa gente atroz. Mamá, por favor, no empieces, güey. Sí, en realidad mejor cambiemos de tema. A ver, cuénteme una cosita. ¿Ustedes han pensado en el matrimonio, por ejemplo? Mamá, no es el momento. ¿Cómo que no es el momento? Para nosotros, las socias del club, es muy importante tener familias bien constituidas, pues, mijito. Sí, sobre todo para las señoras que gorrearon a sus maridos con el Santiago Bryce, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, pero nosotros no tenemos nada que ver con este asunto. ¿Sabes qué, Marita? Mi familia es una familia ejemplar. Mira, yo tengo un marido tan centrado, oye, maravilloso. Mis hijas, tú las conoces, son encantadoras, damas, gentiles, amorosas y tiernas. ¿Y tú no piensas sentarte a la mesa? Yo con usted no hablo, papá. Después del medio escándalo que me hizo anoche. Por favor, Camila, ¿qué escándalo? Trató de matar a mi pololo. Sí, desgraciadamente no lo logré, ¿no? Eres lo peor, papá. Ay, por Dios, que son exagerados. Uy, qué atroz. No le hagas caso. Doña Lara, ¿dónde está? ¡Ay, la niña! No sé, debe andar taxiando mi carro y que esa niñita le ha dicho que no me gusta el café. ¿Ves tú? Tenía que llegar a esta hora y me llegué. Maggi, ¿se puede saber qué tienes en contra de mi futuro yerno? Él sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando. No sé de qué está hablando esta señora. A ver, mamá, ¿me puedes explicar por qué trataste así a Lucas? ¿Yo? Por nada, mi cielo. Oh.
raro el novio de la Ignacia. ¿No es uno de los dueños del bar El Muelle? Sí, mamá, y cuando la Sole se entere se va a querer morir. Yo me imaginaba que la Ignacia sacara un niño como de la tele, famosa. ¿Y Daniel, qué te parece el novio de la Ignacia? No te arranques, cobarde. Oye, Lucas, ¿y tú de cuándo andáis con mi hermana? Lo que pasa es que lo mío con Lucas fue como un flechazo, ¿ves? Muy rápido. Sí, claro, fue como quien dice amor a primera vista. Sí. Va a tener que hacer muchos méritos porque yo no le entrego a mi hija a cualquier mamarracho. No, no, no se preocupe, doctor, si... ¿Qué te pasa? Yo con la Ignacia estamos profundamente enamorados. ¿Y por qué lo tenían tan escondido, entonces? Porque el amor es como las noticias, hermanita. Uno no se da ni cuenta y aparecen las noticias. Lo felicito. Y a ti también, Ignacia. Gracias. Bueno, yo también los voy a felicitar. Que sea para toda la vida. Bueno, sí, dicen que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ¿no? ¿Y tú, Daniel, no me vas a felicitar? Por supuesto que sí. Te felicito, Ignacia. La verdad es que no te imagino con otra persona. Bueno, 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 ahora que ya conocimos a los flamantes novios, ¿qué les parece si hacemos un brindis por el recuerdo de don Santiago Bryce? Sí, por Santiago Bryce. ¡Salud! 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 ¡Lo vimos! ¡Ay! ¡Lo vimos! Sí, el fantasma. ¿Qué? Se nos apareció el fantasma de Santiago. ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Quieres estudiar conmigo? Si no vas a entender nada de esto. Lindo, amigo. ¿Cómo está mi perro gordo? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Oh, espérate. Hola, Pascual. Hola. ¿Y tú qué estás haciendo acá? No, pues soy tu nueva enfermera, po. ¿Mi enfermera? ¡No se escribieron el fantasma! Al fondo, al lado de los ingleses. ¿A dónde, señor? No, yo lo dejo de aquí, yo no sigo, ¿ah? ¿Le da miedo el fantasma de un canalla? No, no. Que nos amenazó, no nos puso la mano helada aquí en el hombro. Sí, 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 dijo que si lo seguíamos molestando, nos iba a llevar al infierno. Ah, pero entonces yo propongo una cadena de adoración. Ay, sí, las mujeres podemos preparar un saumerio mientras los hombres van en busca del finazo. A mí me juro, yo prefiero orar en la casa. ¿Ah? Cuidado, ahí hay algo. ¿Dónde? ¡Listo! ¡Por fin apareciste! Ya tenía que llegar este señor. ¡Ay, Marcela! ¿Y qué pasa? ¿Por qué están todos en el jardín? Ay, porque resulta que Gregorio con la María vieron el fantasma de Santiago Bryce. Supongo que usted no ha visto nada, ¿no? No, nada. Bueno, seguimos conversando aquí, no lo vamos a encontrar nunca. Oye, yo propongo que hagamos grupo, así podemos abarcar un distancia mucho más grande. Ay, sí, sí. Qué bueno que apareciste, ¿sabes? Que ya no soporto más la aparición de ese fantasma. No te preocupes, no te hará nunca nada malo a ti. ¿Tú crees? Ojalá sea cierto. Oye, mira, yo creo que si lo veo una sola vez más, me muero de espanto. No te preocupes. Oye, yo traje al coñac para que siga la vista, es re bueno para seguir pistas. Muy bien, Uli. Entonces, mandemos al coñac como buque insignia. Nosotros nos dividimos en escuadrones. ¡Viendo, Ruiz! ¡Oh, coñac! ¡Busca al fantasma de Fenao! ¿Sixto? Sí, es que el coñac me quiere mucho a mí. Ya, pues, Franco, tú me prometiste que te ibas a juntar con la Magali. No puedes tirar para la cola. Yo no te prometí nada. Ella se quería juntar conmigo. Yo no estoy obligado a nada. Así que vaya a tirar para la cola. Que no puedo, pues. Yo ahora soy el administrador de la parrilla. Yo no puedo dejar el local botado. Santo para el lado. Se andáis sacando la vuelta hace rato. Ah. Andáis puro sapeando. Muere de viejo, ¿no? ¿Y qué sabéis tú de administrar una parrilla? Yo no sapeo a nadie. Yo superviso, que es muy distinto, ¿ah? Pégale de nuevo. Franco, no me podéis fallar ahora. No es que a lo mejor te va a hablar de la pelea con la Martita, po. Es que ahora no puedo. Por lo menos no hasta que llegue doña Beba. ¿Sabes qué, Tinita? Invita nomás a la Magali. ¡Venga, bacán! ¡No, no, no, no! ¡Esto no es Club de la Unión! ¡Ya está bueno ya de visita a los empleados! No, si además que yo quiero que se junten en otro lado para que conversen tranquilos, po. No sé, Betina, yo no te prometo nada. Franco Piñalosa, si tú no te juntás con la Magali ahora, aquí o allá o en cualquier parte, no te lo voy a perdonar nunca. ¡Ey, Luchito! ¿Te quería ganar unos pesos extra? Mire,
Gregorio, ¿se siente mejor? Mucho mejor. Dime, marinero, sigue buscando. Afirmativo, señor. Mire, si ese fantasma existe, lo vamos a atrapar. Bueno, aparte de este pequeño incidente, encuentro que esta reunión fue un éxito, ¿verdad? Sí. Bueno, yo también quiero felicitar a los novios y que sea muy feliz en su matrimonio. Gracias. Gracias, monjita. Bueno, si me disculpan, yo estoy muy cansada, así que creo que bueno que demos por terminada esta reunión. No, linda, no se preocupe, porque falta un detalle. Mamá, señores, por favor, pasen adelante. ¿Cuándo se van a casar, señores? ¿Es verdad que ya hicieron la lista de regalos? ¿Piensa hacer una boda simultánea o va a casarse cada uno por separado? ¿Viste lo que pasa por venir a esta tontera? Yo no sabía que iban a venir. Júntense los novios, por favor, señores. Abrázame, imbécil. Júntense los novios, por favor. Estamos acá. Bese la novia, bese la novia. ¿Sí? Beso. Atención. En media hora más se van a iniciar las oraciones por el eterno descanso del alma de don Santiago Bryce para que su fantasma no nos siga penando. ¿Qué? 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 No me saques fotos, no me retrates. Calma. Pero yo no necesito una enfermera, yo ya estoy bien de salud. Ay, entonces, ¿por qué te cuidaba la hermanita? Ah, porque ella era muy buena persona. Por eso también le pedí que no viniera más. ¿Cómo? ¿Tú la despediste porque era muy buena? No, pero en el fondo no quise seguir molestándola. Mira la carita de penita que pusiste, pues, Pascual. Yo sé que tú estás bajoneado, pero sabés que no te preocupes, porque yo voy a hacer todo lo posible, voy a poner todo mi empeño para cuidarte igual de bien como lo hacía la hermanita, pues. Te lo juro. Gracias, Martita. De verdad, te lo agradezco mucho, pero yo creo que es muy difícil que alguien pueda reemplazar a la hermana Doris. Es que sabés que yo no vine a reemplazar a nadie, pues, Pascual. ¿No ves que cada uno tiene su propia personalidad? Su propio feeling, pues. ¿Tú cachai? Sí, sí. Sabés que voy a empezar al tiro por levantarte ese achaque que tenés. Voy a poner música, ¿ya? Escucha. Martita, pero... Bien fuerte, que no hay problema, supongo, que ¿ya? Sí, supongo que te gusta la música. Ven a bailar conmigo un ratito. Ven, Martita, pues mira, es de aquí la cosita. Sí. Tú mueves para allá y para acá. Quieta, derecha. Hagamos un tercito para empezar. ¡Ay, la quisiera! ¡Si te calla el asunto, Pascual! ¿Qué significa esto? Bueno, que mi nueva enfermera es genial. Hola, señora. Mucho gusto. Yo soy Martita Suárez, la nueva enfermera de su hijo. La nueva enfermera. Pero sí, yo no pedí ninguna nueva enfermera a la clínica. ¿Cómo? ¿Tú no la contrataste? Pero no, espérense un poquito. Es que a mí me contrató la señora Maggie Morán. ¿La Maggie? Que salga el mal, que entre el bien como entró Jesucristo en Jerusalén. Que salga el mal, que entre el bien como entró Jesucristo en Jerusalén. Ahora sí que te pasaste de la raya, mamá. ¿Cómo se te ocurre llamar a todos esos periodistas? Pero linda, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Tan ridícula y desubicada como siempre. Están atacando injustamente. Lo hice por el bien de las niñas, pues. Usted convirtió una reunión familiar en un escándalo, señora. ¿Para qué andarse con pequeñeces? Ah, era la presentación oficial de los novios y había que hacerlo como corresponde. Bueno, amigos, este rezo es para rogar por el alma de nuestro difunto padre. Hermano, ¿usted me garantiza que con este rezo el fantasma de Santiago no va a aparecer más? No puedo garantizar nada. Depende de la fe con que recemos y el cariño que sintamos por el difunto. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Dios te salve, María. Espero que el imbécil de Lucas no meta las patas y deje todo al descubierto. Santa María, Madre de Dios, ruega por la Ignacia no deja de mirarme. Igual si recibo la herencia, soy capaz de soportarla por el resto de mi vida. Es bien raro el novio que se consigue la Ignacia. Si le pone un solo dedo encima, lo mato. ¿Por qué tuve que internar a Doris con las monjitas? Ahora ella sería la novia de ese traidor de Lucas. Este enredo no puede durar mucho. No sé qué voy a hacer cuando Alejandra sepa la verdad. O me trago el noviazgo de la Ignacia con Luca. Algo están escondiendo. Ojalá me equivoque. No haya ningún problema con el Daniel.
el Señor es contigo. Si Daniel no dice pronto la verdad, voy a tener que intervenir. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quisiera que ahora rezáramos un Padre Nuestro todos juntos para nuestro difunto Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hola, Anita. ¿Quién es? Yo, por la Carla. ¿Qué estás haciendo acá? Venía a explicarte lo que pasó, o sea, lo que tú crees que pasó entre el perno y yo. Carla, eso yo lo tengo muy claro. Anita, escúchame, ¿ya? Déjame explicarte. Te escucho. Mira, entre el perno y yo no pasa nada, fue todo malentendido. ¿Esa es tu explicación? No, esa es la verdad. Yo te voy a decir cuál es la verdad. La verdad, Carla, es que a ti siempre te ha gustado el perno. Por eso siempre nos interrumpías, ¿cierto? Anita, perdóname, pero ¿cuándo los interrumpí yo? Carla, Cristóbal me contó que tú te declaraste y más encima le pediste que atinara contigo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Anita, Anita, escúchame, escúchame. ¿Cómo alguien puede ser tan idiota? Idiota. Tú lo has dicho. Cristóbal es un idiota y tú eres una mala amiga. Por lo tanto, no quiero verlos más a ninguno de los dos. ¿Te quedó claro? Ay, todavía tiemblo de pensar en ese fantasma. Tranquila, Carola. Yo creo que esto no es más que una alucinación colectiva. No, no puede ser verdad. ¿Y por qué le pedías tanto perdón al muerto entonces? Bueno, para poder quedarnos con su herencia. ¿Estás seguro? Yo pensé que estabas entrando en estado de pánico por algo más. ¿Qué quieres decir? Corcho, ¿tuviste algo que ver en el accidente que le costó la vida a Santiago Braille? Caramba, Sutil, no te voy a permitir una cosa así, bajo ningún pretexto, ¿entendiste? Bueno, no te enojes. No, es que me enoja que estamos luchando los dos por un objetivo común y tú me sales con esta barbaridad. Bueno, es que estoy desorientada, ya no sé quién soy. Yo sí sé quién soy una persona que está para las altas misiones y no un criminal. Eso espero. Ojalá que con todo esto se terminen las apariciones de ese fantasma, lo que sea que se esté apareciendo, ¿cierto? Yo que tú me olvidaría de ese fantasma que no veo. Tienes razón, en realidad yo tengo otros problemas más concretos de qué preocuparme. Por ejemplo, la Alejandra, pues. ¿Qué pasa con ella? No, si con ella no pasa nada, si es que me preocupa el novio, en realidad. Bueno, ¿tú vives con el Daniel, pues? Sí. ¿Cómo es el Daniel? Es una buena persona, buen muchacho. ¿Pero se puede confiar en él? ¿Cómo? ¿A quién te refieres? Bueno, es que no sé bien, pero es que tengo una sensación, una cosa que él la guarda, una como intuición de madre que le llaman. Sí. Mira, yo, a pesar de que soy amigo de Daniel, quiero mucho a Alejandra, como si fuera una hija mía. ¿Entonces no piensas que estoy siendo demasiado aprensiva con ella? No, para nada. Yo también estoy preocupadísimo por esa relación. ¿Sí? Maggie, tú me enviaste la nueva enfermera para Pascual. Sí, pero Rosita, tengo que decirte algo. Tienes que despedirla inmediatamente. No, Maggie, esa chica ha sido tan encantadora, tan llena de energía. Ha sido un verdadero bálsamo para mi Pascual. Mira, para muestra un botón. Escucha, Maggie, escucha. ¿Tropical? Están bailando. Mi Pascual está bailando. Ahora él es muy feliz. Pero Rosita, mira, eso le puede hacer muy mal a tu hijo, porque imagínate tanta excitación, agitación con el baile. Ay, déjate de preocupar de él, Maggie. Sí, relájate. Sabes, linda, ahora te tengo que dejar porque es la hora de sacar a pasear a Karen. Sí, oye, gracias por llamarme. Adiós. Uy, me tira el pato.
¿Con quién hablabas? Con una amiga. Ay, Doni. Yo estoy bien preocupada, fíjate, porque tú perdiste a tus dos pretendientes. ¿De qué pretendientes me hablas, mamá? De Lucas y de Pascual. ¿A ti se te olvida que yo soy una monja, mamá? ¿Puedes salir? Chao. No eres una monja. Eres una novicia solamente. Es que no puedo creer que ustedes estén de novio. Lucas, ¿y qué pasó con la monja? Exactamente lo que me pregunto yo, Lucas. Marianita, no elijas este preciso momento para preguntarte tonteras, ¿ya? Ignacia, me imagino que tú sabes que Lucas es un asqueroso traidor, cazafortunas. Nena, cortala, no me chate así, por favor, ¿ya? Ah, no. ¿Tú quieres que yo me crea el cuento de que estás enamorado de Ignacia? ¿Por qué no? Si la Ignacia tiene atributos suficientes para que yo esté enamorado de ella. Oye, yo todavía no lo creo, compadre, ¿ah? Te conozco hace años y primero me enteré que eres asmático y ahora que estás paroleando con mi hermana. ¿Qué? Perdón, ¿eres asmático? No, Ignacia, sí, se me quitó desde que estoy contigo. Ignacia, vamos a la hacienda. Ay, vamos. ¿Qué te acompaña, Limón? No, Lucas. Cuidado, vamos a tomarte muy en serio el papel. Oye, ¿y por qué no? Porque la Ignacia te paga para que pongas la cara, nada más, ¿entendiste? Tengo entendido que la Ignacia realmente necesita un novio. Sí, necesita un novio, pero no eres tú, así que te voy a estar vigilando, ¿entendiste? Yo nunca me imaginé que una mujer como mi hija, Ignacia, terminara de novia de ese fulano tal, Lucas. Yo tampoco me imaginé. Bueno, pero por lo menos Lucas es dueño de un bar. Es bastante mejor partido que el busca marciano ese, novio del Alejandro. Lo más importante es que se quieran de verdad. Eso es cierto. Así como nos queríamos nosotros antes. Atrás, atrás, atrás. Yo no quiero ninguna cosa contigo. Félix, ¿por qué no hacemos una tregua ya, brazo? No. Tú has sido muy chueca conmigo. Pero gracias a ese desliz de mi juventud con Santiago Bryce, ahora vamos a ser multimillonarios. Ya dame un besito. Deja tu amor. No, devuelve conmigo, sí. No. A ver, un besito chiquitito. No. Doctor Izquierdo. ¡Ay, Rosita! No sabía que usted estaba aquí. Bueno, Adriana, voy a dejarlo solo para que intenten volver. Félix. Mire, no vaya a pensar que yo estoy tratando de volver con la Diana. No. Se lo juro, ¿ah? Se lo juro. Ay, Anita. ¿Qué hago, Rosita? Félix me trata así por culpa de esa amante que tiene. Pero mira, te juro, linda, te juro que el día que yo encuentre a esa mujer y sepa quién es, no le voy a dejar un pelo sano en su cabeza. Poncho, ¿has visto al Apolo? No, el Apolo no me hizo nada. Fue por el idiota del perno. Ahora el Apolo cree que el perno y yo tenemos onda. Sí, el Apolo está celoso del perno. Poncho. ¿Cómo? ¿Por qué dices que el Apolo no tiene derecho a estar celoso del perno? Poncho, dime, ¿por qué? No, el Apolo no quiere a la Martita. Hace tiempo que no la ve, ya no quiere verla. ¿Pero cómo me pides que te crea eso? ¿Qué te acompaña a dónde? No, Poncho, espera. Llévame. Quiero saber si es verdad lo que me estás diciendo. Ya, pues, no me arregles tanto, pues. Ni que fuera mi primera comunión, pues. Pucha, que tenés que darle una buena impresión, pues. No es que hace tanto tiempo que quiere conocerte, ¿o? Sí, no te quepa la menor duda que seas impresionada. Tenés que portarte bien, caballero, estar bien tranquilito. Acuérdate que el pololo de ella se pasó por el otro equipo. Sí, te apuesto que también vamos a hablar del travesti. Ay, ¿verdad que fuiste tú el que lo encontró? Sí. Ya, me voy rapidito, que estoy chazado. Chao, que le vaya bien. Dile que un día salimos los tres juntos, ¿ya? Ya, pues. Chao.
Increíble que se haya armado ese medio escándalo por la cosa de nuestro matrimonio. Ah, que se te olvide que tú eres una de las famosas herederas, ¿eh? Bueno, pero no fue mi culpa que hayan aparecido todos esos periodistas, pues, Daniel. No, no es tu culpa, pero imagínate cómo hacer esto después. Después cuando nos casemos. Sí, después. Programas de televisión, entrevistas y todas esas cosas. ¿Sabes qué? No me gusta nada esto. Bueno, es el precio que hay que pagar para recibir la herencia. Sí, la herencia, la herencia. ¿Sabes qué? Me tiene hasta más arriba de la coronilla la famosa herencia. Disculpa. No quise ser pesado contigo. Te perdono si me das un beso. ¿Qué vamos a hacer para que no nos molesten más? No sé. A mí se me ocurre algo. ¿Sí? Sí, es una locura, pero... Bueno, dime, ¿eh? Casémonos ahora. ¿Qué dijiste? Que vamos al registro civil y nos casamos ahora. Pero... ¿No crees que es un poco precipitado? De eso se trata, ¿no? De que nadie sepa, de que nadie nos moleste más. No sé, Alejandra, yo creo que... Ya no seas cobarde, Daniel, vamos. Ya, po. Así que solterita. Ya, pero no hablemos más de mí, pues hablemos de ti. Bueno. Cuéntame, ¿estás pololeando? No, no. Ah. Bueno, la verdad es que estuve pololeando hasta hace poco, pero... Ya. Eso ya se terminó. Entonces de ahí te vienen los dolores al corazoncito, po. ¿Te caché? De ahí oye, te por vienen. Favor, ¿pero qué tiene mi corazón? Si está sí, perfecto, no tiene ningún... ¿Me dijiste que terminaste hace poco? De ahí supo. No, si mi corazón no tiene nada. Mira, mira, presta tu dios, ponlo aquí. Ah, ya. Mira, mira, te voy a hacer el test del corazón, mira. Tic, tac, tic, tac, tic, tic, tac, tic. Poncho, mira. Ahí está la Martita, pero no está con el Apolo, está con el Pascual. Poncho, ya. Ya, no busques más. El Apolo no está acá. No sé para qué te seguí. ¿Pero de qué verdad me estás hablando, Poncho? ¿Ah? Tú lo único que quieres es que yo desconfíe del Apolo. ¿Verdad? ¿Eso es lo que quieres? Perdóname, pero aquí la única persona que está mintiendo eres tú. Y no sé por qué. Ahí está la prueba, ¿no? Poncho, ¿qué más quieres? Escúchame. Yo no sé por qué tú me metes esa idea en la cabeza, no sé. Pero entiende que esto a mí me hace mal. Estoy en problemas con el Apolo por culpa del perro. La Ana no quiere verme ni en pintura. Y ahora tú me metes estas ideas en la cabeza. Y todo solo porque el Apolo te cae mal. Poncho, escúchame una cosa. No te vuelvas a meter entre el Apolo y yo. ¿Me escuchaste? Sabes bien que me quieres, paloma, porque me hieres. ¿Y tú por qué estás sacando cuentas? Ah, porque voy a pagar las deudas, pues. No, yo de alguna manera me las voy a arreglar. Ay, papá, si yo feliz le ayudo a pagar las cuentas, ahora que sé en qué se gastó la plata. ¿Cómo lo supiste? ¿Intuición femenina? Ya, no me lo niegues, pues, papá. Yo sé que estás pololeando. Yo sé que tienes una polola. ¿En qué te vas a gastar tanto billete, no? Bueno, en una mujer, ¿no? Ay, Valentina, ¿cómo se te ocurre? ¿Así que tiene un amante, papá? Hola, no. Son locuras que está diciendo tu hermana. Veo que ella lo está pasando re bien, ¿no? Has invertido harta plata en ella. Apolo, Apolo, el papá tiene todo el derecho a salir con otras mujeres. Te estás comportando como un cabro chico. Valentina, deberías haber visto la cena que hizo mi papá en la mañana. Dijo que no podría dormir si me hacía falta algo. Y es verdad. Sí, claro. Ahora sé por qué no puedes dormir. ¿Quién te quita el sueño, papá? ¿Una alumna tuya? No seas insolente. Si viniste a humillarme, mejor mándate a cambiar. Sí, encantado. Y la próxima vez que me vayas a ver a mi casa, no me voy a olvidar de lo gran actor que tú eres. Ahora sí que lo perdí. Ya, papá, no le hagas caso. Usted tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida, ¿no? Es que yo no tengo ninguna amante, Valentina. Esa plata la gasté en cosas para Apolo. ¿En cosas para el Apolo? Sí, sí. Pero, sí, ¿y el Apolo sabes? No, no, no sabe nada. Y tú tienes que prometerme que no le vas a decir nada. Ah, no, papá, pero ¿por qué? Valentina, por favor, prométeme, ¿ya? Te lo prometo. Gracias.
Alejandra, ¿qué va a pensar tu mamá? Tus amigos. Sí, toda la gente que te quiere. Nada, van a entender, no te preocupes. Bueno, los demás herederos, ¿ah? ¿No tienes que avisarle a ese tipo que administra la herencia? ¿Por qué voy a tener que avisarle a él? ¿Tú estás corriendo? No, es eso. Ah. ¿Estás muy nervioso? Bueno, un poco, ¿no? Natural. Ay, yo también. Va a salir todo bien. ¿Estoy bonita como para casarme? Estás preciosa. Bien, pues. Está cerrado, no lo puedo creer. Ay, menos mal. ¿Dijiste menos mal? ¿Ah? Te escuché, dijiste menos mal. ¡No! Oye, si tú no te querías casar conmigo ahora, me podrías haber dicho antes. No te enojes. Si no me he enojado, no, pero es que eso. No te entiendo. Mira, ya sé. Se me ocurre una idea para que nadie me lo moleste. Ven. ¿A dónde? Sorpresa, ¿a ven. Ven. Y me avisan que te está esperando en la cocina, pues, Magali. Sí, señora Evangelina, lo que pasa es que es una visita que estaba esperando. ¿En qué andas tú, oye? No se preocupe, señor. Es el enamorado de mi amiga Betina. Ay, ese desagradable. ¿Pero por qué te juntas con esa gente? Ah, no sea malita, señor. Lo que pasa es que yo tengo que hablar algo muy importante con él. Se ha portado muy mal con mi amiga. Yo hubiese Betina. Preferido que lo recibiera fuera de la casa. Oye, es que es tan vulgar, tan ordinario. Ay, tan loca. Si me muero de ganas por conocerlo. Al fin nos conocemos. Tú eres el enamorado de mi amiga Betina, ¿no pues? Sí, encantado de conocerte. ¿Magali? Magali, sí, pues. Hola. En primer lugar, tú entraste a la mala a esta casa. Y en segundo lugar, tú no eres el novio de la Betina. ¿De qué estás hablando, señora? Tú no tienes bigotes. Señor Evangelina, los hombres se pueden cortar los bigotes. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que a la Betina le hacían cosquillas a mis bigotes y por eso me afeité. No, hay otra cosa más. Yo diría, señor Evangelina, que tú no tienes, disculpe, no puedes, pero yo tengo que hablar algo muy seriamente con él. Sí, pero yo estoy... Señor Evangelina... Ya, pero cuídate, ¿ah? Sí. Cuídate. Tú y yo tenemos que hablar. Te has portado muy mal con mi amiga Betina. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Ay, ¿todavía lo preguntas? Yo sé todo sobre ti. ¿Quieres que te recuerde algunas cositas? Por favor. ¿Un whiskycito tiene? ¿Doble? Triple. A esta hora ya de estar juntos Luchito con la Magali. Ojalá que le caiga mejor que yo. Panchito, mi amor, quiero decirle, oiga, que la Valentinita es justo la niñita que yo siempre soñé para usted. Me encanta, me encanta. Ay, mamá, me alegra tanto que a usted le guste, en serio. Oiga, ¿por qué una chiquilla tan decente? ¿Sí? No sé, encantadora. No como la Alejandra, pues. Ay, qué espanto esa niñita. Decía que te quería tanto, tanto, y se va con el primer ufólogo que le pasa por delante. Ay, mamá, ve que ahí la embarra, estábamos tan bien. Usted siempre se pone a hablar mal de la Alejandra y a mí me carga que haga. Madre, mi amor, quiero lo mejor para usted. ¿Viste, Poncho? Te dije, estabas equivocado con lo del Apolo. Él me quiere. ¿Al Apolo le gusta la Martita? Sí, claro, va a empezar de nuevo con lo mismo. Mira, si así, nosotros estamos peleados. Ya. Perfecto, perfecto. Shake. ¿Ustedes dos qué les pasa? En vez de conversar tanto, ¿por qué no se fijan mejor en lo que hacen? Mira, está pésimamente mal puesto ese vendaje. ¡Ay, hola! ¡Hola, hola, Marta! ¡Hola, Marta! ¡Hola, Marta! ¡Hola, Marta! ¡Hola, Marta! ¡Hola, Marta! ¡Hola, ahora te voy a tener que empezar a decir cuñado, compadre. Por favor, cambiame el tema ya. Bueno, ¿qué hiciste anoche que no llegaste a la fiesta? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hiciste anoche que no llegaste a la fiesta? Estudiando. Estudiando, le dicen ahora. Sí, seguro. Camila, en todo caso, sí. Mi mamá llega a preguntar, tú le dices que yo dormí en tu casa. ¿Cómo? O sea, que no llegaste a dormir a tu casa. Ay, cuéntame dónde fuiste. Sí, claro, estudiando anatomía humana con el Pascual, compadre. Imposible, porque Pascual estaba con la monja en la fiesta. Ah, fue Pascual con la monja, claro. O sea, hay otro que le dejan la pista libre, pues. Hola, Lucas.
Manita, ¿cómo estás? ¿Quién está por aquí? ¿Sabes? Te andaba buscando, como habíamos quedado de ir al hogar de niños. ¡Ay, pero qué fantástico! Justo Lucas estás hablando que quería ir a hacer acción social. Sí, no, no, sabes que hoy día no voy a poder, hermanita, porque estoy súper ocupado hoy día en el bar. No estaba haciendo nada, Lucas. ¿Sabes qué, hermanita? ¿Por qué no invita al Pascual? Yo creo que él estaría encantado de acompañarla. Gracias, pero no creo que sea una muy buena idea. Bueno. Chao. Ya. Que esté bien. Chao. Chao. Eres un asqueroso, Lucas. Bueno, por lo menos me liberé de las labores sociales. Definitivamente te has dejado lejos. Definitivamente. Acá es. ¿Qué? Tengo que saber algo. ¿Algo? Sí, algo. Tiene que ver con el puerto. Tiene que ver con el puerto, pero en realidad tiene más que ver con nosotros. Tan misterioso. Ven, mira. Siéntate. ¿Qué pasa, Ignacia? Rubén, tenemos que terminar con este cuento de los novios. ¿Eh? Sí, porque si no se está Lucas, se va a entusiasmar contigo. Tengo una luna. Ay, ¿estás celoso? Sí, estoy celoso. Qué tonto eres. Si nosotros somos. Hermano, ya. ¿Qué propone? Rubén, nosotros tenemos que robar los papeles de nulidad a Daniel. ¿Cómo robar, Ignacia? No, no, no me parece correcto. Oye, Popeye, es mejor que tú dejes de lado un ratito tus principios tan rígidos, ¿ah? Porque si él tiene esos papeles, nosotros estamos perdidos, ¿entiendes? ¿Tú crees que se los va a entregar el abogado? No sé, Daniel. No sé lo que pase por la cabecita de mi marido. Pero tenemos que hacer algo, ¿no? No nos podemos quedar de brazos cruzados. Bueno, ¿y cómo piensa sacarlo? Con tu ayuda. Sí. No, no, pero ¿cómo sí, está? ¿Pero quién iba a tirar esa bomba lacrimógena ahí? Loco. Sí, lo sé. Y todos lloraban y gritaban. Sí, todo así. Ay, Martito, tú eres muy divertida. Realmente le levanta el ánimo a cualquiera. Ay, gracias. Pero es que desde chiquitita fui buena para el tandeo, pues si me portaba súper mal en la escuela. Bueno, ¿y tú cuándo empezaste a cantar con tu hermano? Desde que el Franco nos sacó de la... ¿De la qué? Desde la casa de mi papi y de mi mami. ¿Ves ese barco? Sí. Bueno, vámonos en él. ¿Cómo? Que nos vayamos en ese barco. ¿A dónde quieres ir? Ah, no sé, no importa. Vámonos lo suficientemente lejos para que nadie nos moleste. ¿Estás hablando en serio o te volviste loco? No, Alejandra, te estoy hablando en serio. Vámonos. ¿Pero por qué? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, no sé cuánto tiempo. Lo que sea necesario. Mi amor, si tú sabes que yo no puedo salir por la herencia, ¿no puedo viajar? Bueno, escoge. ¿Escoge? Sí. ¿Qué prefieres? ¿A mí o a tu famosa herencia? Vamos, contesta. ¿Qué prefieres? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué me pones en esa disyuntiva? ¿Cómo que disyuntiva? ¿Tienes dudas de qué elegir? No, por supuesto que no tengo dudas, yo te amo. Pero no veo que tiene que ver una cosa con la otra. Tienes que elegir. Ay, Daniel. Me puedo casar contigo. ¿Y puedo tener una casa? No, no podemos, Alejandra. ¿Por qué no? Porque yo te lo estoy pidiendo. ¿Pero qué te pasa? Es razonable. Mucha plata. No podemos comprar un barco. Entonces veo que prefieres la herencia, ¿no? No, no dije eso. No. ¿Por qué me estás haciendo esto? No tiene sentido, Daniel. Sí, sí tiene sentido, Alejandra. Dime, ¿qué prefieres? ¿A mí o a esa herencia? Lo siento mucho. Entonces veo que prefieres tu herencia, ¿no? Hermana, ella es Martita Suárez. Es mi nueva enfermera. ¿Tu enfermera? Sí. Hola, hermanita. Hola. Tú bailabas en la parrilla de la señora Genoveva, ¿cierto? Bailaba. Ya no.
¿Y además eres enfermera? No. Bueno, la verdad es que Martita no es enfermera, pero podríamos decir que ella sabe perfectamente cómo hacer feliz a una persona como yo. Me alegro, Pascual. Sí, sí. Yo también me alegro mucho de que alguien como Martita me esté acompañando. ¡Apolo! ¡Permiso! Martita, ¿qué haces así? Estoy de enfermera del Pascual, po. ¿Del Pascual? Sí. ¿Pero si se cayó un carretero? Sí, un carretero será, po, pero ahora necesita a alguien que lo anime y para eso estoy yo, po. Bueno, ya está bien, pero no lo animes mucho, ¿ok? Ay, Apolo, no te pongáis celoso. Además que me pagan el medio billetón diario, po. ¡Qué bueno! ¡Ignacia! ¿Cómo te crees encima mío? No, me parece que estamos haciendo esto. Irina... ¡Popeye, córtala! ¿Y si bien? Déjate, escrúpulos ridículos y mejor busca los papeles. Que no se note que estuvimos. ¿Dónde los habrá metido? ¡Ya sé! Lo supuse, Daniel no ha cambiado nada. Siempre esconde los papeles importantes debajo de la cama. ¿Estás segura que esos son? Sí, sí, estos son. ¿Y ustedes qué hacen aquí? No tengo nada que decir. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué? Te pedí que cogieras entre la herencia y yo y cogiste la herencia. ¿Te parece poco? ¿Y por qué tengo que coger entre una cosa u otra? ¿No entiendes? No, pues no entiendo si no me explicas. Bueno, ¿qué importa, Alejandra? Ya tomaste tu decisión, ¿no? Sí, ya tomé mi decisión. Para la camioneta, por favor. ¿Qué? ¡Que pare la camioneta! ¿Hacer? Voy a tomar un taxi. Oye, yo te llevo. No, no quiero. ¡Ey! ¡Alejandra! Vinimos a buscar estos papeles. ¿Con el permiso de Daniel? Por supuesto que sí. ¿Vamos, Rubén? Vamos. ¿Y con qué llave entraron? Bueno, con... ¿Qué le importa a usted? Me importa. Yo creo que ustedes entraron a la mala. Ay, por favor. No estoy para escuchar sermones. ¿Quiere? ¿Vamos? Sí, sí. Entrégueme eso. ¡Estás loco! ¡Ni muerta! Saca a este hombre de aquí, Rubén. Ignacia, yo creo que te estás pasando el límite. ¿Quieres perder la herencia? No puedo. ¿Qué? Pero no sé. ¿Qué te pasa? A lo mejor él es una persona distinta a usted, señorita. Sí, es verdad. Es muy distinto a mí. ¿Salga de ahí? No me muevo de aquí. Sí. Discúlpela, ¿sabe? La verdad es que... Bueno, ella no es así siempre. Estábamos en un asunto de vida o muerte. Sí, sí. Rubén, ¿vienes o no vienes? Permiso. ¿Qué estarán haciendo, mi querida? ¡Metimos lo peor, Adriana! Cálmate, Rosita, porque mi hijo y el Pocho están haciendo todo lo posible para que salga todo bien. Pobre Cari Granto, ese quedó tieso, tieso. Sí, y pero... ese monstruo tiene la culpa. Oiga, señora, no trate así al Cheque, ¿ya? La culpa de todo la tuvo la suelta de su perro. Déjate hablarle, ser una niñita insolente. Ese quinto inmundo siempre me subleva a la Chanel. Ahora entiendo, Adriana. Mi Cari Gran estaba enamorado en secreto de la Chanel y como vio que ella pololeaba con el otro, claro, ahí se desmayó. ¡Uy, qué cosa más increíble! Como una cosita tan chiquitita, diminuta, despierte esas tremendas pasiones. ¿Cómo quedó Cari Gran? Se está recuperando, Rosita. ¿Sí? ¿Y por qué se desmayó? Bueno, la verdad es que no fue un desmayo, simplemente fue un problema al corazón. Él tuvo un preinfarto. ¡Qué me Pascual! ¡Oh, oh, oh! ¡Rosita, por favor, mamá, vaya a buscar algo! ¡Ey, Luchito! ¿Cómo te fue con la Magali? De allá vengo.
¿Se dio cuenta que no era ni nada el pololo de la Betina? Una veterana me fregó harto al principio, pero después no hubo ningún problema. ¿Y qué pasó con la Magali? ¿Qué te dijo? Me dijo hartas cosas. Me dijo que estaba engañando a la Betina. ¿Yo? ¡Qué ver, una calumnia! Me dijo además que las hermanitas Suárez se pelearon por tu culpa. Oye, nada que ver, todo lo contrario, yo estoy tratando que ella se arregle. ¿Sí? Pero así no lo voy a conseguir, así tirándole la punta a Doña Beba. ¿Qué? Sí, supe que le faltaste el respeto a Doña Beba. Y eso, no te lo aguanto. Tu plata. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Nada, son cosas personales, ¿no? Entre, mi amor, entre. Espérese que se ve la puerta. Espérese. Mamita, mamita, tengo que hablar con usted. Oiga, yo me voy a quedar de nuevo al jardín de la Camila, ¿ya? ¿De nuevo? Sí, pues mamá, tenemos que estudiar por una prueba. Usted tiene que hacer todo con esa niñita, precisamente. Mamita, esa niñita es mi mejor amiga. ¿Ya? Haga lo que quiera. Sí, total. ¿Qué saca con preguntarme si nadie me hace caso a mí? Si mis opiniones no tienen ninguna... Oye, ¿tú la vas a cortar con la chiquita esa a la Camila? Cállate, que la mamá te puede escuchar. Sí, ¿dónde te va a quedar? Eso es un misterio. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo van tus cosas, Juan? Ahí, más o menos. La única novedad en mi vida es que tengo una enfermera nueva. ¿Cómo? ¿Y la hermana Doris? No, a la hermana Doris no la voy a ver más. ¿Por qué? Bueno, porque... tuvimos un problema insuperable. Bueno, qué lástima, porque ustedes se entendían tan bien, ¿no? Tal vez demasiado bien. Ya, con cuidado. Vaya adentro. Hola. ¿Cómo les fue? Ya, sin agitarse. Vaya despacito para adentro. ¿Y por qué no se puede agitar? Pero gordo. Un preinfarto. ¿Un preinfarto? ¿Cuándo? Ahora, hace poco. Cari, Cari, ven para acá. Cari, ven. Lamento mucho lo que le pasó al perrito, Rosita. Ahora que recuerdo, doctor Izquierdo, usted me debe una explicación de algo que me molestó muchísimo. Sí, sí, tiene razón, Rosita. La verdad es que yo tengo algo muy importante que confesarle. ¿Qué? Bueno, yo... ¡Ay! Está un llamado urgente. Tengo que dejar la Rosita, con permiso. Hasta luego. Ya, por fin llegaste, Daniel. He tenido un día muy duro. Tu día duro todavía no termina. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó ahora? Cuando llegué estaban aquí dentro, Ignacia y Rubén. ¿Qué estaban haciendo acá? Se llevaron una carpeta con papeles. ¿Los papeles de la nulidad? Traté de impedirlo, pero no pude. ¡No están! ¡Ignacia se robó los papeles! Carla, no puedo resolver esta ecuación. ¿Ah, sí? Qué pena. Oye, no podés seguir enojada conmigo, ¿ya? Ya te expliqué todo, pues perdóname. Yo pensé que tú estás enamorada de mí. ¡La embarré, ya la embarré! Hola. Oye, ¿ya no pescáis ni al Poncho? O sea que no pescáis a ninguno de tus amigos. Sí, claro, mi amigo. Claro que somos tus amigos, po. Somos tus amigos, así que no la andes negando, ¿ya? La embarré y perdóname, ¿ya, Carla? Por favor. Si querí, yo arreglo las cosas con el Apolo, yo le cuento todo. ¿Ya? ¿Amigo? Amiga. Amiga. Ay, ustedes dos van a seguir, ¿eh? Uy, no. Yo le explico. Apolo, tranquilo, tranquilo, porque esto es un malentendido, ¿ya? Mira, entre la Carla y yo no pasa nada. Nunca ha pasado nada. En algún momento sentimos algo. ¡No, claro, pero bueno! Lo... Oye, pero todo fue un malentendido, ¿ya? Sabes, oye, espera. Pero no pasó nada, Apolo. ¿Qué está diciendo el Poncho? El Poncho quiere que te traduzca. Que hablar con la Carla, decirle la verdad... Apolo, ¿qué es lo que tienes que decirme? El Poncho tiene razón. Nosotros no podemos seguir juntos. ¿Por qué? Porque tú andas con el perno.
malentendido. Lo siento, Carla, pero lo nuestro se acabó. Leyendo en la micro y de repente se pegó el medio chantón y me pegué en el asiento de adelante. Casi me sacó el ojo. Ya, qué mala pata. Sí. Pero conociste a la Magali, ¿no? Sí, porque simpática. ¿Viste? Si yo te dije que cuando la conocieras se te iba a quitar eso que tenés con las peruanas. Ya, pues, ¿qué te dijo? ¿Qué? Me dijo un montón de cosas. Bueno, pero ¿no te habló de la Martita? ¿No te dijo algo? Sí, pues me habló harto de la Martita. Ya, pues, ¿y por qué yo no sabía nada de ella, po? Me dijo que... que la Martita andaba puro cabroneando. ¿La Magali te dijo eso? Sí, pues. Me dijo, dile a la Betina que la Martita no quiere que ustedes dos sean felices. Eso me dijo. ¿Y de dónde habrá sacado ese cuchillo? Según ella, porque yo no dije nada, según ella, tu hermana te tiene celo, envidia. Qué raro, porque nosotras nunca hemos tenido sentimientos cochinos la una con la otra. No, eso le dije yo. Pero me dijo que te tenía celo porque tú me tenías ya a mí. En cambio, ella tiene al puro pioneta ese. ¿Betina? Ay, hijita, ¿cómo te sientes para estar esta noche? Bueno, se siente súper bien, está súper piola. Deje que ella conteste. No, si yo voy a actuar, doña Beba, sí. Perfecto, mijita. Ánimo. Gracias, doña Beba. Oiga, doña Beba. Nosotros aquí con mi colega queríamos hablar una palabrita con usted. ¿Qué sería? Sí, sabe, doña Beba, es que en vista y considerando que ayer en la noche fue tan re bien con el show de humor, que queríamos ver la posibilidad de repetirlo hoy día. No. Sí, ya sabía que me iban a pedir eso, pero no. Está el show de la Betina y eso es lo que hay. Pero doña Bea, si nuestro show se complementa perfectamente con el show de la Betina. Sí, ustedes tienen una labor aquí, no mezclemos las cuestiones. Ya, se acabó. Escucha, yo decía como pitutito nomás. Daniel, mira. ¿Cómo me veo? No es una cita amorosa. Daniel, qué falta de estilo. Tú tienes que aprender que para el amor y los negocios siempre hay que estar estupendo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Perdón. Según tengo entendido, tú empezaste con las tradiciones, ¿no? ¿Pero no te das cuenta que yo quiero a la Alejandra? ¿Y tú no te das cuenta que yo no estoy dispuesta a perder la herencia así como así? Y yo creo que la Alejandrita tampoco. ¿Ya se lo preguntaste? Eso no te importa a ti. ¿Qué hacer con los papeles? No sé. Todavía no lo decido, si echarlos al fuego, romperlos, no sé. Ya no me vas a separar tan fácilmente, Alejandra. ¿Perdón? Mira, Daniel, como yo me caracterizo por ser una persona muy buena y paciente, te voy a dar una oportunidad. O se lo dices tú a la Alejandrita, o se lo digo yo. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo de Borrón y Cuenta Nueva. El cometa Pascual se alejó de la estrella Manena. Bueno, pero afortunadamente la estrella Manena sigue brillando. Yo no había estado pensando en cambiar el show. No. ¿Qué es lo que pienso, Jimena? En cortar por lo sano, pues. A partir de hoy se acabaron los shows en la parrillada. Ay, cielo. Tú sabes que cualquier hombre podría enamorarse de ti. No me interesa. Y ni siquiera Pascual Bianchi te interesa un poquito. ¿Y tú sabes nadar? Sí, claro que sé nadar. ¿Y tú? Ya, por cierto, lo tengo que sí. Qué pena que no hayáis traído bikini porque podríamos haber... ¿Cómo que no? Oh. No, Pascual, no me digas que te va a dar un ataque. No. Esto le pasaría hasta el hombre más sano del planeta. Te extraño.
Extraño tus abrazos, tus besos, tus bigotes. Extraño la forma en que me hacían cosquillas. Te espero detrás de la parrillada a la una en punto. Ya no veo. Entiendes nada, si es que tuvieras 20 marcianos delante tuyo no te darías cuenta. Oye, nada que ver, si yo tuviera un extraterrestre delante mío, claro que me daría no cuenta. No te das cuenta de nada, pero... ¿Cómo que no? Tu mejor amiga está enamorada de ti. Ay, yo te dije que la Carla no está enamorada de ti. No es la Carla, es la Ana. La Ana está enamorada de ti. Daniel, le dio con que tengo que escoger entre él y la herencia y... yo no veo por qué, si puedo tener las dos cosas o no. A lo mejor sí vas a tener que escoger entre Daniel y la herencia, Alejandro. ¿Por qué? Porque tú y Daniel no se pueden casar. No. ¿Te sorprende? Mira, no estoy de humor, así que dime rápidamente lo que quieres. Me extraña, Daniel. Yo que tú estaría muy contento. La noticia está en boca de todo el mundo. ¿Qué noticia? Tu matrimonio. ¿Matrimonio?